dar la de la receta, ahora que ya he terminado en Espina Dragón. Perfecto, perfecto. Solo unos ingredientes más. Eres tú, viajera. Solo estoy agregando los toques finales a una receta antigua. No hace mucho, un equipo de exploradores hizo una expedición a las montañas. Uno de ellos es un amigo mío, un aventurero. No llegaron muy lejos debido a las malas condiciones climáticas, pero mi amigo me dijo que encontraron unas antiguas ruinas mientras se refugiaban de la tormenta. Estaban llenas de libros y otros registros, incluso una receta. No sé cómo ha sobrevivido intacta durante tanto tiempo. Mi amigo aventurero me pasó la receta con la esperanza de que yo pudiera revivir el sabor del pasado. Igual que Xian Lin cuando hizo la receta, aquella receta antigua. De hecho, nunca he oído hablar de algunos de los ingredientes que se requieren. Incluso algunas de las técnicas de cocina son nuevas para mí. Entonces, estoy cocinando una versión modificada que solo usa los ingredientes más esenciales. ¿Estarías dispuesta a ayudarme a reunir algunos de los ingredientes inusuales? Por supuesto, yo me encargo. Encantado de ver que estás tan entusiasmada como yo. Escuché que algunos jabalíes se perdieron en las montañas y se congelaron. Tengo curiosidad por saber cómo afecta el sabor de la carne. Entonces tal vez podrás traerme 10 trozos de carne congelada. ¿Vale? Sí, es como llamo la carne de esos jabalíes congelados. Están cubiertos de hielo. Estar cubiertos de hielo debe mantenerlos bastante frescos, ¿no crees? Cuando alguien me habla de un pobre jabalí helado, yo lo que escucho es carne congelada. Gracias por hacer esto por mí. Ven a verme cuando tengas los ingredientes. Vale. Pues me encontré a los jabalíes el otro día, pero ya no me acuerdo de dónde estaba. Vale, tenemos los dos primeros trozos. Perfecto. A ver, un momento. Por aquí parece que no hay más. Pero por allí sí. Vale. Me estoy congelando para variar. Uva, tú por aquí. Pues sí, efectivamente, por aquí tenemos más jabalíes. Ojo, que me estoy congelando. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No puede ser que se me escape el jabalí. Vale, faltan dos trozos más y allí tenemos de sobra. Ya solo faltará el argento estelar. Creo que tengo todos los ingredientes que nos piden. ¿Tienes frío? Ven por un plato caliente. No, te traigo el ingrediente que pedías. Vaya, esta carne congelada se ve muy bien. Ahora solo me queda un ingrediente más por encontrar. ¿Has oído hablar del rey jabalí de las nieves? La gente dice que es una feroz bestia que habita en lo profundo de las montañas. Y según la receta, su exquisita carne se adapta muy bien a cualquier método de cocción. Viajera, ¿podrías ayudarme con este encargo? Es una pregunta osada, pero ¿qué gano? No te preocupes, tengo algo en reserva para dártelo a cambio. A ver, a ver. ¿El rey jabalí? Vale. Aquí había más jabalíes. Sí, estos eran los que a mí me sonaban. Me sonaba que había un grupo de 3 o 4. Ese no era el rey, ¿eh? Vamos a ver, que es que me tiene que arrollar, que si no, no se queda tranquilo, jabalí.
Bueno, ¿y este? ¿De dónde sale este? ¿Que me mata? Bueno. ¿Pero qué me estás diciendo? Vale, a ver. Necesito... Espérate. Necesito que se cure Bennett. Vale. No. No. Opa. No te muevas, hombre. Me estoy congelando. Mata reyes. Ah, ese era el logro. Pensaba que era otra cosa, lo que había que matar. A ver, cofre lujoso por aquí. También tenemos el logro de los 160 cofres. Perfecto. Y creo que ahora sí, tenemos ya todos los ingredientes. En ese caso, ya están todos los ingredientes. Perfecto. Mientras esperaba que volvieras con los ingredientes, hice unos ajustes en la receta. Ahora es muy distinta a esa antigua receta. Pero mientras el resultado final sea bueno, no me preocupa cómo prepararlo. Creo que voy a llamar a este plato carne a la jardinera. Suena exótico, pero es muy fácil de hacer. ¿Por qué no lo intentas tú misma? Vamos, pruébalo. En cuanto lo pruebes, verás que es fácil de recordar si alguna vez quieres volver a cocinarlo. A ver. ¿Miles de mora? Bueno, madre mía, la de logros que hemos conseguido hoy. A ver, ¿qué receta es esta? ¿Qué es? ¿De las verdes? Carne a la jardinera. Necesitamos carne congelada, zanahorias y tomates. Vale. Veamos. No tengo a nadie que la haga mejor. Vamos a hacer unos cuantos. No sé si me llegará para hacer 10 y tener ya la maestría. A ver, ¿qué te parece, Harris? Cuéntame. Exacto, ese es la... Bla, bla, bla. Es ese sabor. Tienes talento. Gracias por tu ayuda. Y por favor, acepta esto a cambio. Ahora tengo que ir a cocinar para otras personas. Una última cosa. Ven a verme de nuevo esta noche. Te daré otra porción de este plato. Si vas a ir de aventura en las montañas, debes asegurarte de comer bien. Vale. Me parece bien. Busca a Harris a las 6. Bueno. Algo que podemos hacer aquí es adelantar. La hora, así que... ¿Por qué vamos a esperar? Si nos lo puede dar ahora mismo. Bien. Veamos, Harris. Justo a tiempo. Todo está listo. Aquí tienes, como prometí. Aprovecha que está caliente. Recuerda, la comida caliente es el combustible en tus aventuras. Vale, y ahora sí, misión completada... Y ahora ya